Connie Sanchez is what we call a natural journalist. She puts a tremendous amount of color in her observations. You really feel that you have eyes and ears on the street in Havana. She's an amazing woman. A mí me tocó ser pionera. No fui la primera blogger cubana ni nada por el estilo. No quiero robarme esa autoría. Pero bueno, sí me tocó de alguna manera desbrozar un camino que después otros han seguido transitando. Creo que la blogosfera cubana cada día tiene un poco más de oxígeno. Va muy lento por todas las limitaciones materiales, por todas las limitaciones para conectarse a internet, pero es un fenómeno creciente. Hasta el punto que el propio gobierno ha tenido que ser su blogósfera, ¿no? O sea, la contraofensiva en la blogósfera. Y eso ya te dice mucho de un fenómeno. Ellos han logrado un espacio de libertad de expresión dentro de un régimen, dentro de un sistema que no tolera y castiga fuertemente cualquier tipo de periodismo independiente. Creemos que el trabajo de Joanny Sánchez y de esta comunidad de blogueros realmente vibrante, que hacen un trabajo entusiasta, cuya labor tiene más impacto a nivel internacional que en Cuba. Joanny mismo, por su trabajo, ha ganado premio Ortega y Gasset, una mención de María Morse Cabot de la Universidad de Columbia, ha sido nombrada una de las personas más influyentes por la revista Time. Joanny Sánchez is a beacon of hope. She is a voice for the voiceless and a mouthpiece for a generation that for too long has been silent. And she is an inspiration for all of us. Hacer en Cuba un periodismo independiente, alternativo, o con opiniones y criterios diferentes a los de la prensa oficial, es ya de por sí hacer un acto de ciudadanía, puesto que ubica al ciudadano en contraposición a la verdad oficial, a esa especie de paraíso idílico que nos quiere mostrar en la prensa, la radio y la televisión hecha por el gobierno. She's so direct and honest. I think this is what's driving the Cuban government nuts, because there doesn't seem to be an agenda or guile, it's all out front. Información de última hora. La bloguera Joanny Sánchez fue secuestrada por unas horas en La Habana en la tarde de hoy. Perdió pelo, la golpearon a ella y a dos o tres personas más que la acompañaban. Eso fue lo ocurrido, estoy bajo el shock de la violencia. ¿Podrán parar a Joanny Sánchez? ¿Podrán parar sus frágiles huesos? Pero no creo que puedan detener un fenómeno de opinión, un fenómeno de voz ciudadana como este. Ha logrado superar, o parece haber logrado superar, una de las barreras más grandes que tiene el ser humano a la libertad, y es la barrera del miedo. Realmente espero que estos eventos trágicos que acaban de ocurrir no logren silenciarla, porque es muy importante que sigamos escuchando voces como la de Joanny Sánchez.